Módulo Autonomías Municipales. Curso 3. Proceso de construcción participativa de la Carta Orgánica. Teledocente Miguel Guzmán. Miguel Ángel Guzmán es ingeniero comercial. Se desempeña actualmente como jefe de gobernabilidad municipal en el Ministerio de Autonomías. Ha sido jefe de acreditación competencial y secretario general de la subalcaldía centro del Gobierno Municipal de La Paz. Tiene un posgrado en elaboración y evaluación de proyectos sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Entre sus publicaciones destacan análisis del impacto de la capitalización en las tarifas eléctricas, estudios sobre mancomunidades en Bolivia y el texto Instrumentos de apoyo para la construcción participativa de cartas orgánicas. También es capacitador sobre autonomías municipales y procesos de construcción participativa de cartas orgánicas, docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es un gusto poder compartir hoy con ustedes un poco más de las temáticas de la autonomía municipal. Queremos hoy compartir el curso del proceso de construcción participativa de las cartas orgánicas, que es un proceso que se está llevando adelante, por lo menos en la fase de preparación, en 144 municipios de los 337 que en este momento tenemos en el país. El concepto de la carta orgánica nos dice que es una norma básica institucional que regula todos los aspectos inherentes a las autonomías en el ámbito territorial del municipio. ¿Pero esto qué quiere decir? Es una norma, es como una pequeña constitución política del Estado del municipio que nos va a dar todos los lineamientos para la elección directa de autoridades municipales, conformación de los órganos del gobierno municipal, la administración de los recursos municipales y el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva en el ámbito municipal. Todo esto en el marco de las 43 competencias exclusivas que la Constitución Política del Estado le ha otorgado ya a la autonomía municipal. La Carta Orgánica tiene cinco principales características, ¿no? Una es la elaboración potestativa, ¿no? Y esto quiere decir que la Carta Orgánica no es un proceso de construcción obligatorio para el municipio, ¿no? El municipio tiene que estar preparado para elaborar su Carta Orgánica y, siendo por el artículo 275 de la Constitución el Consejo Municipal el impulsor de este proceso, ellos deben ser los encargados de evaluar si el municipio está listo y carece de, no tiene los conflictos y tiene las condiciones necesarias para iniciar su proceso de construcción. Otra de las características que tenemos es la naturaleza rígida de la Carta Orgánica, ¿no? Porque una vez que construyamos nuestra Carta Orgánica, vamos a pasar por un proceso de aprobación que tiene que ver con la aprobación de 2/3 del Consejo Municipal, la revisión del Tribunal Constitucional del documento aprobado y después el referendo. Dada su característica rígida, cualquier modificación posterior que se quiera realizar en la Carta Orgánica necesariamente tiene que pasar por estos tres pasos, ¿no? La tercera característica importante es el cumplimiento estricto que debe tener la Carta Orgánica, ¿no? Tanto la población que vive en el municipio como los que vienen a trabajar en el municipio deben cumplir de forma estricta la Carta Orgánica, ¿no? La cuarta característica es el contenido pactado. Necesariamente debe haber un proceso de construcción participativa impulsado desde el Consejo Municipal, ¿no? Donde todos los sectores
y las organizaciones territoriales deben participar, ¿no? Para eso debe haber obviamente una etapa de preparación muy, muy fuerte, muy importante, que debe estar impulsada por el Consejo Municipal. Y la quinta característica, la más importante podríamos decir, es que esta norma básica institucional, que es la Carta Orgánica, va a ser votada en referéndum, ¿no? La única norma que tenemos en este momento que ha sido votada por referéndum, aprobada por la población, es la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, básicamente, en su ámbito jurisdiccional, dentro del municipio, va a ser una norma similar, como una pequeña constitución para el municipio. Dentro de lo que es la jerarquía normativa, podemos ver que la Constitución Política del Estado está en la cima, ¿no? Luego vienen los tratados internacionales y después tenemos a la Carta Orgánica Municipal, al mismo nivel que las leyes nacionales y los estatutos autonómicos, ¿no? Esto quiere decir que podríamos decir que la Carta Orgánica solamente responde a los lineamientos de la Constitución Política del Estado, porque en muchos casos la misma Carta Orgánica en el ámbito del municipio tiene primacía sobre las leyes autonómicas que se pueden elaborar. Si hacemos una comparación con la Constitución Política del Estado, la Constitución nos establece derechos y deberes, la Carta Orgánica nos deberá establecer las políticas para plasmar estos derechos y hacer realidad estos derechos y deberes en el municipio, ¿no? En la Constitución establecemos una estructura de organización del Estado plurinacional, la Carta Orgánica de forma similar establecerá la estructura del gobierno municipal, la nueva estructura acomodada a la realidad del municipio, ¿no? Si la Constitución también nos define la forma de organización territorial del Estado, nos dice que el Estado boliviano se organiza en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas, originarios y campesinos, la Carta Orgánica también nos dirá la forma de organización territorial, ¿no? Y como está en la Constitución, los municipios nos organizamos en distritos municipales y distrito indígena, originario y campesinos, ¿no? También vemos que la Constitución nos transfiere 43 competencias exclusivas y otras tantas competencias compartidas y concurrentes, ¿no? En la Carta Orgánica nosotros haremos estas competencias, plasmaremos los mandatos necesarios para el cumplimiento de las competencias en el marco de nuestras capacidades institucionales. La Carta Orgánica, al momento de debatirse en cualquier municipio, obviamente debe pasar por un proceso de evaluación, ¿no? Evaluar antes de iniciar, ¿qué beneficios nos trae la Carta Orgánica, ¿no? Y qué costos también asume el municipio en su proceso de elaboración participativa, ¿no? En tema de gobierno, los beneficios que nos trae la Carta Orgánica es la posibilidad de generar pactos sociales. Como es un tema de interés municipal que interesa absolutamente a todos los sectores, esto nos permite a las autoridades municipales el poder generar un ambiente de pactos que en muchos casos puede solucionar los problemas, los conflictos sociales y de gobernabilidad que estamos viviendo en el municipio. También nos va a definir requisitos particulares para elección de las autoridades municipales, ¿no? Dado que en este momento tenemos requisitos generales para todas, para elección de autoridades en todo el país, en cada municipio definirá qué requisitos particularmente debe cumplir una persona para ser elegida alcalde o concejal de determinado municipio, ¿no? También en la Carta Orgánica vamos a incorporar la representación de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, ¿no? Sobre todo en aquellos lugares donde estén en minoría, ¿no? Dándoles la posibilidad de conformar su distrito indígena y también de elegir a sus representantes al Consejo Municipal mediante usos y costumbres, ¿no? También la Carta Orgánica nos va a ayudar a elegir quién va a hacer nuestro control social en nuestro municipio y también la forma de cómo lo va a realizar, ¿no? En tema competencial, la Carta Orgánica va a establecer cómo de forma gradual y prioritaria vamos a ir cumpliendo nuestras competencias, ¿no? Y va a establecer los mecanismos para que la población participe en las decisiones más importantes del municipio. Y en tema de administración de recursos, la Carta Orgánica nos dará los lineamientos necesarios para que ajustemos todos nuestros procesos, nuestros sistemas de contrataciones municipales a la realidad que estamos viviendo en ese momento en el municipio y hagamos más flexible y más efectiva el gasto y la ejecución del presupuesto municipal. No todos son beneficios, también tenemos costos dentro de la Carta Orgánica y hay costos muy importantes. Dado la característica potestativa de la Carta Orgánica, el no hacerla no implica
que el municipio esté incumpliendo tal vez algún deber que tenga, ¿no? Por el simple hecho de impulsar la carta orgánica, de hacer una evaluación de su proceso, ya estamos cumpliendo con el deber que tenemos como autoridades de realizar la carta orgánica. Los costos que tenemos en la carta orgánica, en tema económico, es el pago del proceso de construcción participativa y también el pago del referéndum municipal, ¿no? El municipio asume con recursos municipales esos costos y, bueno, de darse un proceso de construcción no participativa, también asume las responsabilidades administrativas que podrían darse de este proceso, ¿no? En el tema social también hay costos porque se genera mucha expectativa en la población, ¿no? Cuando el alcalde o los concejales hablan de la carta orgánica en el municipio, la población empieza a preguntar, empieza a querer averiguar más sobre la carta orgánica. Si el municipio en ese momento no tiene las capacidades necesarias para poder solventar toda esa consulta, puede que la población en ese momento baje todas esas expectativas y, bueno, el proceso en un futuro no se pueda volver a levantar, ¿no? Y en el tema político también, y muy importante, porque la implicancia de perder un referéndum de aprobación por la carta orgánica da unas señales muy negativas acerca de la gestión que están realizando las autoridades municipales en ese momento. En muchos municipios consultan cuánto cuesta la carta orgánica, cuánto cuesta hacerla, ¿no? Quieren saber el costo del proceso, ¿no? Dado que lo van a pagar con recursos municipales. Nosotros en el Ministerio de Autonomías hemos visto que hay cuatro factores que intervienen en el cálculo del costo, ¿no? Y que de municipio a municipio los costos van a ser absolutamente, totalmente diferentes, ¿no? Uno de los factores es el tema de la extensión del territorio, ¿no? Cuando tenemos comunidades dispersas y un territorio bastante amplio, obviamente nuestro proceso de construcción participativa va a costar más. Cuando tenemos actores diferenciados, donde tenemos bastantes organizaciones sociales, nos incrementa también el costo de construcción participativa, ¿no? En temas culturales también, cuando en un municipio hablamos dos o tres idiomas, podría ser castellano, aymara, quechua, también necesariamente el costo del proceso de construcción se amplía, ¿no? Y el último factor y más importante que nos genera un costo bastante alto es el tema de los conflictos sociales. Por experiencia que hemos tenido con varios municipios que han iniciado su proceso, en aquellos lugares donde existen conflictos entre organizaciones sociales o conflictos en el Consejo Municipal, el costo del proceso de construcción se infla, se eleva bastante, ¿no? Es por eso que como ministerio, cuando vamos a algún municipio, recomendamos a las autoridades y también a la población que si no están preparados, que todavía tienen conflictos, responsablemente no deberían iniciar su proceso de construcción participativa de la Carta Orgánica. Hay tres etapas para la construcción de la Carta Orgánica, ¿no? Tenemos una etapa de preparación, una etapa de elaboración y una etapa de aprobación. La Constitución manda a que en todas las etapas, absolutamente en las tres, participe la población de forma activa, ¿no? En la etapa de preparación, la población participa en los espacios de reflexión, ¿no? Este espacio que estamos teniendo con ustedes a través del video se constituye en un espacio de reflexión, ¿no? Porque les explicamos qué es la carta orgánica, cuáles son los costos que se asumen, los beneficios que nos trae, y estamos reflexionando sobre la posibilidad o no de hacerla en nuestro municipio, ¿no? En la etapa de preparación vamos a hacer eso, ¿no? En la etapa de elaboración ya se supone que hemos tomado una decisión autónoma como municipio de hacerla, y vamos a hacer un efectivo gasto de recursos para la elaboración de la carta orgánica con la participación de toda la población. Y en la etapa de aprobación vamos a seguir la ruta constitucional que nos marca, que nos dice que la aprobación de la carta orgánica es por 2/3 del Consejo, revisión del Tribunal Constitucional y aprobación mediante referéndum por parte de la población. Antes de pasar a este tema, vamos a entrar a un corte. En esta primera parte se han desarrollado los siguientes puntos: el concepto y las características de la Carta Orgánica Municipal, su ubicación en el contexto de la jerarquía normativa y un paralelo comparativo con la Constitución Política del Estado, los beneficios y los costos del proceso de elaboración de la Carta Orgánica Municipal,
las etapas y los actores que participarán en el proceso de construcción participativa de la Carta Orgánica Municipal. El año 2010, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional lanza a nivel nacional el programa teleeducativo Construyendo un Nuevo Estado. Temas como la nueva constitución política del Estado, transparencia en la gestión pública, descolonización de la sociedad y el Estado, paradigma del vivir bien y ley del órgano judicial y del Tribunal Constitucional forman parte de los módulos que se vienen difundiendo en los 9 departamentos del país. El programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado ha sido recibido con gran entusiasmo en las ciudades de La Paz, El Alto, Sucre, Potosí, Tarija y Cochabamba. Asimismo, llegamos a municipios como Yacuiba, Batallas, Riberalta, lugares donde además de enviar el material audiovisual, se visitan periódicamente para tomar evaluaciones presenciales. El carácter gratuito y la accesibilidad que brinda este programa de teleeducación para quienes quieren conocer más sobre temas actuales son parte de las bondades que nos han permitido ir creciendo día a día, llegando a lugares donde la gente está ansiosa de aprender. En los últimos meses, las ciudades del Alto, Sucre, Tarija y Yacuiba han mostrado mucho interés por los temas ofertados. Filas inmensas en los ingresos, graderías colmadas de personas rindiendo su evaluación, ciudadanos recogiendo sus certificados, son parte de las imágenes que nos alegran y nos incentivan a seguir adelante en este proyecto encabezado por la Dirección Ejecutiva de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y del cual forman parte un equipo de 6 personas entre pedagogos y comunicadores. En la sede de gobierno, ministerios como el de Salud y Deportes y el de Justicia también se capacitaron en este programa encabezados por sus ministras. El proyecto avanza. Por ello, Construyendo un Nuevo Estado empezó a cruzar fronteras. El programa ya se encuentra en Ecuador y Argentina para residentes bolivianos y servidores públicos que trabajan en las embajadas y consulados que también se encuentran prestos a capacitarse. Toda la sociedad en su conjunto puede ser parte de este programa, que tiene como proyección ser un diplomado virtual. Nos toca ver ahora las fases de construcción participativa de la Carta Orgánica. Más a detalle, la fase de preparación tiene la misión de garantizar un ambiente propicio para la elaboración de la Carta Orgánica y, sobre todo, para la reflexión con absolutamente todas las organizaciones y habitantes de la población, ¿no? Si no podemos lograr un consenso, una reflexión con todos los habitantes, podríamos poner en peligro nuestro proceso de elaboración de la Carta Orgánica, ¿no? Es por eso que muchos municipios tardan bastante tiempo, sobre todo en su etapa de preparación. La fase de elaboración nos va a ayudar a converger esfuerzos técnicos y políticos para una redacción participativa de la Carta Orgánica, ¿no? Y para que tengamos un documento consensuado con absolutamente todos los habitantes de todas las comunidades de nuestro municipio. Y la etapa de aprobación, bueno, la mayor parte de la etapa ya está normada en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías. Vamos a seguir ese proceso y, bueno, vamos a lograr que sea el último paso para la validación de nuestro documento, que es la Carta Orgánica. Dentro de lo que es la etapa de preparación tenemos 5 pasos muy importantes, ¿no? El primer paso que debe considerar un municipio para al iniciar su proceso de construcción de la Carta Orgánica es llevar adelante espacios de información y reflexión con sus habitantes, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Mediante eventos de socialización, espacios de información permanente que pueden estar implantados en las oficinas municipales, ¿no? Reuniones de concertación y de solución de conflictos, cuando tengamos también organizaciones que estén peleadas entre sí, ¿no? Y que de cierta manera puedan poner en peligro el proceso de construcción participativa de la Carta Orgánica, ¿no? También el municipio puede apoyar esta etapa
con la elaboración de medios impresos propios del municipio, ¿no? Hay muchas experiencias muy interesantes, como los municipios de Villazón, Soracachi, que podemos ver en las imágenes, que ya tienen sus materiales para difundir a sus habitantes y explicar a más personas qué es la carta orgánica, cuáles son sus beneficios, ¿no? También, cuando somos sobre todo en los municipios grandes, podemos apoyarnos con los medios de comunicación, ¿no? Hay varios municipios en este momento que han logrado alianzas muy importantes con sus radios comunitarias, en otros, en ciudades capitales, con los canales de televisión para difundir esta publicidad, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, algunos ejemplos. Para pasar este paso, necesariamente debe haber una evaluación del Consejo Municipal. Deben sentarse los concejales y definir los pros y los contras de este proceso de información y reflexión, ¿no? Y si en un momento ellos ven conveniente, hay mucho apoyo social, hay recursos económicos en el municipio para elaborar, entonces en ese momento deben tomar la decisión de iniciar su proceso. Pero si tienen un municipio con conflictos sociales o con conflictos de gobernabilidad o con falta de recursos que no nos den la garantía de una sostenibilidad de este proceso, responsablemente los concejales definirán no empezar todavía hasta que tengamos las condiciones adecuadas, ¿no? En el caso que tengamos las condiciones adecuadas, inmediatamente en el municipio debe establecerse responsables, ¿no? Para la parte técnica, conformaremos una pequeña unidad técnica en el marco de nuestras posibilidades económicas, ¿no? Uno o dos técnicos que nos ayuden ya en el proceso de capacitación de los actores, ¿no? Para la parte política, dentro del Consejo Municipal, la conformación de la comisión autonómica que permita dar a algunos concejales el tiempo necesario para que puedan participar de todo el proceso de construcción participativa de la Carta Orgánica, ¿no? Y también podemos apoyarnos con equipos políticos sociales organizados con gente delegada por las organizaciones sociales más importantes en nuestro municipio, ¿no? Este equipo político social nos ayuda sobre todo a difundir de forma masiva toda la información necesaria sobre la Carta Orgánica Municipal, ¿no? Producto de este paso, vamos a tener un soporte operativo, técnico y político que nos va a garantizar una continuidad y una estabilidad del proceso de construcción de la Carta Orgánica. Si ya tenemos la viabilidad social, porque hemos iniciado una reflexión total con nuestro municipio y tenemos también una unidad técnica y política que nos está apoyando, el siguiente paso que debemos dar es la realización, ¿no?, la elaboración de un proyecto de construcción de la Carta Orgánica que nos aclare sobre todo el tiempo y los costos que necesitamos para hacer un proceso participativo, ¿no? En este proyectito haremos necesariamente un diagnóstico del estado de situación autonómica en que está nuestro municipio, las necesidades de reforma autonómica que tenemos, ¿no? Un diagnóstico, un mapeo de actores también para saber cuáles son las organizaciones más importantes, más relevantes, cuáles son las organizaciones en minoría, cuáles son las organizaciones indígenas, originarias, campesinas que deben participar en este proceso, ¿no? También formularemos en ese marco un pequeño presupuesto y un cronograma de actividades tentativo, ¿no? Esto nos permitirá, de cierta manera, darle un marco real al proceso de construcción participativa para que podamos, de inicio a fin, concluirlo de una forma estable. El reglamento será parte del reglamento de elaboración participativa de la Carta Orgánica, será parte de este proyecto. Y este tiene la finalidad de equilibrar los intereses que tenemos dentro de la población, ¿no? Hay intereses de diversas organizaciones, de las autoridades municipales, por colocar contenidos en la Carta Orgánica, dado que es una norma básica institucional muy importante, ¿no? Entonces, en el reglamento plasmaremos cuáles van a ser las reglas del juego para elaborar nuestra Carta Orgánica en nuestro municipio y, obviamente, respetando los usos y costumbres, ¿no? Este reglamento debe ser claro, debe ser conciso, no debe contener modelos muy, muy abstractos que puedan complejizar la participación de la población, ¿no? Y ahí podemos ver en las imágenes mapeo de actores, ¿no? Vemos un municipio, como en varios distritos,
podemos ir conformando nuestra asamblea redactora para la elaboración de la Carta Orgánica, ¿no? Delegados a nivel territorial y también a nivel sectorial y funcional, ¿no? Que vamos a ir sacando. Entonces vamos a ir definiendo ahí cómo vamos a elaborar la Carta Orgánica, quiénes van a participar y en qué cantidades. Dentro de lo que es el proceso de construcción participativa, debemos visualizar espacios de elaboración muy importantes. Uno es el Consejo Municipal, porque de acuerdo al artículo 275 de la Constitución Política del Estado, el Consejo deberá impulsar este proceso, ¿no? El siguiente espacio un poco más grande va a ser la Asamblea Redactora, porque municipios arriba de los 5.000 habitantes necesariamente debemos organizar una Asamblea Redactora para contribuir a una elaboración más efectiva de ese proceso de construcción de la Carta Orgánica. Y luego son los talleres territoriales de elaboración participativa, ¿no? Que van a ser talleres que se van a realizar en los lugares más alejados del municipio, ¿no? No debemos concentrar en el municipio, en la capital del municipio, todos estos eventos. El proceso de construcción participativa nos dice que por tema espacial, territorial, debemos llegar donde la gente nos está esperando para construir la Carta Orgánica, ¿no? Si ya hemos logrado consolidar este proyecto de construcción participativa, estaríamos ya en la posibilidad como autoridades municipales de formalizar este proceso, ¿no? Lanzando una ordenanza municipal o tal vez una ley municipal, ¿no? Para la elaboración de la Carta Orgánica, ¿no? ¿Y qué nos va a decir sobre todo esta ley municipal, ¿no? La convocatoria a la población para el inicio del proceso de construcción de la Carta Orgánica, ¿no? Nos va a dar también los plazos para la conformación de la Asamblea Redactora, nos va a dar los lugares y las fechas donde se van a realizar los talleres participativos de elaboración y revisión de la Carta Orgánica, nos va a dar también los mecanismos para la participación ciudadana y, si queremos ser más exquisitos, también nos podría dar el costo del proceso y las posibles fuentes de financiamiento, ¿no? Esta norma luego debe ser difundida a todo nivel dentro del municipio para que la población se vaya preparando para el inicio de la etapa de elaboración de la Carta Orgánica, ¿no? Habiendo lanzado esta norma, esta ley municipal para la Carta Orgánica, estamos obligados a responsablemente como autoridades municipales empezar a capacitar a nuestros actores para que puedan tener una participación efectiva dentro del proceso, ¿no? Inicialmente difundiendo el proyecto de construcción de la Carta Orgánica, también difundiendo la norma, explicando los alcances de la norma que estamos sacando, ¿no? Difundir también el reglamento para la elaboración participativa de la Carta Orgánica y haciendo énfasis en los contenidos mínimos que nos marca la Ley Marco de Autonomías, ¿no? Los contenidos potestativos, contenidos importantes que tenemos en la Constitución Política del Estado, que los vamos a ver en el curso de contenidos de la Carta Orgánica, y las competencias municipales. La etapa de elaboración se inicia con la conformación de la Asamblea Redactora. Habíamos dicho que en la etapa de preparación hemos generado un proyecto de construcción participativa que nos ha dado también como producto un pequeño reglamento, ¿no? Un reglamento de cómo se conforma la Asamblea Redactora, ¿no? Esta asamblea está integrada por representantes acreditados de todas las organizaciones sociales, institucionales, funcionales y pueblos indígenas originarios, campesinos del municipio, que acreditan a sus representantes para analizar, discutir y en su momento redactar el proyecto de Carta Orgánica en base a todos los contenidos que vamos a recoger en los talleres participativos. A cada distrito, cada comunidad está mandando a sus representantes, ¿no? Haciendo énfasis también en la equidad de género, mandarán a sus representantes hombre y mujer para que este proceso pueda ser de construcción participativa, ¿no? Y también tomar en cuenta las organizaciones que estén en minoría en el municipio, ¿no? Como ser mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, ¿no? Instituciones de salud, instituciones de educación. Absolutamente nadie debe quedar al margen del proceso de construcción participativa de la Carta Orgánica. Una vez habiendo conformado esta asamblea redactora, su primera tarea será definir una estructura básica de discusión del proceso de la Carta Orgánica, ¿no? Que tome en cuenta los contenidos mínimos, contenidos necesarios, contenidos potestativos y las competencias municipales, ¿no?
Sobre esta estructura básica es que vamos a llegar a los talleres participativos de elaboración y revisión y vamos a empezar a discutir con la población. Para los talleres participativos de elaboración de la Carta Orgánica, debemos cuidarnos de no incurrir en ninguna forma de exclusión, ¿no? Ya sea temporal, ¿no? No hacer los talleres participativos cuando la gente no tiene tiempo, ¿no? Si sabemos que la gente de lunes a viernes trabaja, nuestros talleres deberán realizarse los fines de semana, ¿no? De acuerdo a la dinámica que sigue cada municipio. También hay una exclusión a nivel territorial, ¿no? Porque si hacemos todos los talleres en la capital del municipio, mucha gente estará excluida de participar, ¿no? Porque tendrá que caminar 2 horas y 3 horas y no llegará en unas condiciones aptas para su participación, ¿no? También en el tema cultural podemos excluir a la población, porque si sabemos que nuestra mayor parte de la población habla aymara, o habla quechua, o habla guaraní, y nosotros tenemos nuestros talleres en castellano, estaremos también excluyéndolos, ¿no? Y no permitiéndoles una participación efectiva en este proceso. Y bueno, la última forma de exclusión es la cognitiva, ¿no? Cuando muy pocas personas tienen las capacidades y los conocimientos necesarios, ¿no? Si nosotros no hemos llevado adelante una buena fase de preparación, obviamente nuestra población no va a estar lista con los suficientes conocimientos que le permita una participación. Y el debate se va a monopolizar, ¿no? Entonces debemos garantizar eso, ¿no? Mucha capacitación, mucha reflexión con nuestros actores. Vamos a hacer un taller por cada distrito y vamos a hacer 2 pequeños talleres en los cantones más alejados, ¿no? No necesariamente en los distritos, porque estos cantones, como están alejados, están excluidos de poder participar de forma territorial. Podemos hacer talleres cada 2 distritos, ¿no? Siempre velando por darles oportunidad de participación a todos los habitantes de nuestro municipio. Bueno, ahora pasamos un corte para entrar a la última fase del curso. En esta segunda parte se ha explicado sobre los actores involucrados y los procedimientos recomendados para transitar adecuadamente las fases de participación y de elaboración de la Carta Orgánica Municipal. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Habíamos hablado que el primer paso de la etapa de elaboración de la Carta Orgánica es la conformación de la asamblea de redacción de la Carta Orgánica, ¿no? Y que después esta asamblea debería elaborar una estructura básica de discusión para entrar a los talleres participativos en todos los lugares designados en el proyecto de construcción de la Carta Orgánica, ¿no? Una vez realizados estos talleres en diferentes partes del municipio, se supone que hemos rescatado contenidos que van a entrar en nuestro documento. Estos contenidos deben discutirse en un paso que lo llamamos redacción de la Carta Orgánica, donde esta asamblea redactora, con apoyo de los técnicos, sistematiza toda la información, la adecua a la estructura que estuvo aprobada en un principio, ¿no? Se genera también informes de justificación para aquellas propuestas de la población que no fueron plasmadas en el documento, ya sea porque vulneraban preceptos constitucionales o la normativa autonómica, ¿no? Y habiendo terminado este trabajo, la asamblea redactora emite una resolución, ¿no? Aprobando un documento preliminar, ¿no? Para que este pueda ser publicado y difundido también a todo nivel dentro del municipio. Dando un tiempo prudente y habiendo difundido de manera masiva el anteproyecto de Carta Orgánica, debemos entrar necesariamente a talleres participativos de revisión. Tomemos en cuenta que si hemos realizado un taller participativo de elaboración en un municipio X, se han rescatado propuestas que en el municipio Y, no las, en el distrito Y, no las conocemos, ¿no? Entonces, debemos realizar los talleres participativos de revisión de acuerdo en el marco de los contenidos del documento difundido, ¿no? ¿Cuál objetivo fundamental de estos talleres es concretar formalmente las observaciones realizadas
sobre los contenidos de la Carta Orgánica, ¿no? Este debería ser el único espacio donde podamos corregir o podamos ajustar contenidos del documento. Si en esta parte seguimos teniendo algunos disensos entre propuestas de determinado distrito, determinada organización, estos contenidos deberán entrar como dos o más alternativas en la Carta Orgánica para que la población defina en el referéndum cuál de las opciones va a ser la que se va a plasmar al final, ¿no? Este sería el último paso en la etapa de elaboración de la Carta Orgánica, porque necesariamente después deberemos difundir este documento a toda la población, también a todas las entidades institucionales que trabajan o que coordinan con el municipio, al gobierno departamental, al Estado plurinacional, y a este documento se remitirá para su aprobación con una resolución de la Asamblea Rectora al Consejo Municipal. Concluimos con eso la etapa de elaboración de la Carta Orgánica. Ya en la etapa de aprobación de la Carta Orgánica, como podemos ver, tenemos todo ya está plasmado en la Constitución Política del Estado y en la Ley Marco. Necesariamente necesitamos una aprobación de 2/3 del Consejo Municipal. Aprobado este documento, se remite al Tribunal Constitucional para que éste pueda revisar, ¿no? La norma nos da un plazo de 30 días al tribunal para que pueda emitir un dictamen positivo o negativo, ¿no? En caso de ser positivo el dictamen, este documento pasará al órgano departamental electoral para que vaya preparando el referéndum correspondiente, ¿no? La norma nos dice que en un plazo de 120 días de emitido el dictamen del tribunal, el órgano departamental electoral realizará el referéndum con recursos que le va a transferir en un tiempo determinado el municipio, ¿no? En caso de perder el referéndum, todavía la norma nos da posibilidad de realizar un segundo referéndum, ¿no? Pero tomando en cuenta el costo económico que tenemos este proceso y del referéndum, no sería conveniente que estemos calculando, avisorando perder. Digamos que hemos aprobado el referéndum en una buena votación, un 70% de la población ha apoyado la Carta Orgánica, esta pasará al Consejo, que a su vez la remitirá al Ejecutivo para su promulgación y puesta en vigencia, ¿no? Y iniciaremos el último paso de este proceso de construcción, que es la agenda de implementación, donde todos los mandatos que se han plasmado en la Carta Orgánica van a irse preparando por parte de los concejales y del alcalde para un cumplimiento estricto a nuestra norma básica institucional. Si vemos la ruta constitucional de la Carta Orgánica, este proceso se ha iniciado en 2010 con la aprobación de la Ley Marco de Autonomías. Se tiene más o menos programado que tendremos un tribunal constitucional constituido, elegido para diciembre del 2011. Y bueno, en el caso que los municipios quieran llevar adelante estrictamente esta ruta, el municipio que más se apresure puede tener ya aprobada su Carta Orgánica para mediados del 2012. Con eso concluye esta fase del curso de capacitación de autonomía municipal con el proceso de construcción participativa, y bueno, esto se complementa con el tema de contenidos de la Carta Orgánica. En este tercer curso sobre autonomías municipales se ha tratado el proceso de construcción participativa de la Carta Orgánica Municipal, abordando aspectos conceptuales, normativos y metodológicos, así como un conjunto de consideraciones sobre la ruta constitucional de planificación, elaboración y aprobación de la Carta Orgánica Municipal. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gob.bo o teleeduca.egpp.gob.bo. También puedes escribirnos.